Hola, buenas, soy Fran, soy profesor de un instituto de secundaria de la escuela pública y nada, vengo hoy a hablar de un proyecto que se llama Yo también educo, es un proyecto solidario e intenta un poco pues, dar respuesta a la situación actual de crisis y de dificultades económicas que estamos viendo en los centros educativos. El instituto donde surgió la campaña se llama IES Josefina de la Torre, está ubicado en Gran Canaria, en el sureste, y es un centro que está en un lugar donde el perfil del alumnado es de clase media-baja y en la zona pues, hay bastantes problemas, sobre todo relacionados con el tema de la drogadicción, el paro y todo lo que son los coletazos de la crisis económica. La campaña surgió dentro del ámbito educativo en una clase donde los alumnos, en un momento de reflexión, tomaron contacto con que sus propios compañeros estaban solicitando becas para desayunar. Claro, esto a ellos les impactó al ver la pobreza tan cercana en un lugar como ese centro educativo. Los alumnos me propusieron, oye Fran, ¿por qué no hacemos algo? ¿Por qué no diseñamos algo para ayudar a los compañeros? Y bueno, pues yo les abrí todo el campo posible, la comunidad educativa también, el director nos dio carta blanca y al final pues empezamos a mover hilos. Esto en un principio se iba a convertir en una campaña exclusivamente para ejecutarla en el centro, pero después ha tenido tanta difusión gracias a los medios de comunicación, gracias a las redes sociales y al final pues, se ha convertido en algo que está en vistas a crearse una ONG. En un primer momento se nos ocurrió la idea de vender una pulsera de tela. Hicimos un concurso en el centro, cogimos a los alumnos más pequeños, a los de primero de la ESO, presentaron 90 modelos y al final votamos una pulsera. La cuestión fue que aprovechamos también los contactos del profesor, en este caso yo, con un poco del mundo de la cultura, la televisión y muchos personajes famosos aportaron pues, también su colaboración, grabamos un spot publicitario y quizás esta fue la clave. Hicimos un vídeo muy, muy sencillo pero muy claro, se especificaba muy bien qué era lo que queríamos con la campaña, lo pueden ver en las redes sociales, está colgado también en el canal que tiene YouTube, que está en YouTube de la campaña, y bueno, pues empezamos a darle difusión. Cuando se lanzó el vídeo, creamos una página web y un Facebook, empezamos a invitar a la gente a que pinchara me gusta, y en el centro educativo lo que hizo eso fue distribuir las pulseras con los alumnos, la comunidad educativa, los profesores, el personal no docente e incluso los padres. Empezamos a vender primero en un ámbito local, en el municipio, y desde que empezamos a salir los medios de comunicación ya hubo una oleada de llamadas de centros educativos, de instituciones, de incluso alguna ONG que querían colaborar porque les parecía interesante la campaña. ¿Qué pasó? Que nosotros no pensábamos tener tanta repercusión y no teníamos la capacidad logística como para darle cobertura a todos. Entonces ofrecimos dos posibilidades. Una era, pues bueno, desde el centro comprar las pulseras y ellos ejecutar la campaña en su centro. Les ofrecíamos todo el material porque en solidaridad no hay costo, es simplemente la buena voluntad, lo hablamos en el centro y empezamos a distribuir todo el material que teníamos y la otra opción era pues les facilitábamos directamente el contacto con la fábrica que fabricaba las pulseras para que ellos las pidieran. Hombre, lo ideal era pues unir pedidos porque también la fábrica nos dijo que a más cantidad de pulseras más económico es y al ser más económico pues, más capacidad de ayuda tenemos. ¿Qué repercusión ha tenido? Pues bueno, no se ha quedado en el ámbito local, no se ha quedado solo en la isla de Gran Canaria, no se ha quedado en el archipiélago, sino que nuestra satisfacción ha sido que ha saltado para nosotros como canarios fronteras, ¿no? Ha ido a la península que llevamos nosotros y bueno, ya hay centros educativos en el territorio nacional que la están ejecutando, unos con más capacidad, otros con menos capacidad, pero también es verdad que este tipo de cosas marchan en medida que se van desarrollando. Se creó una comisión, esta comisión se vio desbordada porque hubo una oleada ya de gente que pedía ayuda y lo que hicimos fue generar un protocolo donde el que quería solicitar la ayuda presentaba mínimo una declaración jurada como que no tenía recursos o la declaración de la renta o que estaba en una situación de desempleo y ya desde ahí pues preguntábamos a ver qué es lo que necesita. Entonces nos ponemos también en contacto con el área de asuntos sociales del municipio para no pisar las competencias y lo que ellos ya están ejecutando con estas familias y si por ejemplo están ayudando por un lado pues nosotros tiramos por otro. ¿Qué tipo de ayudas sobre todo se están dando? Bueno pues ahora mismo en mi centro se está ofreciendo la manutención a varios alumnos que están yendo a un comedor escolar a comer,
Eso pues le garantiza a los padres cierta tranquilidad, a otras familias pues se les está aportando un poco de capital previamente justificado para poder comer, a otros alumnos se les está aportando material escolar, ya sea libros o cualquier recurso necesario. La cuestión es que el dinero está para ese tipo de cosas, ¿no? Para alumnos con dificultades y lo que haga falta.